Hola, teacher. Good evening. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening. It's nice to hear you. How are you doing today? So-so?
16 at work? Bad teacher, bad. Oh my God. Very bad. Wow. Let's hope tomorrow a better day. Let's see. Yesterday, we didn't practice this conversation because of time. And yes, we discussed that en esta conversación se está usando el presente simple y el presente continuo. Luego vamos a ir como para hacer un review de cuándo usar qué tiempo o para qué sirve cada tiempo. Para ahorita, pues vamos a empezar con los que están. No vamos a hacer breakout porque solo hay 9. Entonces vamos a practicar la conversación y luego a responder las preguntas que están ahí. Ayer solo hicimos como un análisis rapidito de lo que tenemos aquí. Pero bien, vamos a empezar. Let us repeat. Good afternoon, Raúl. What are you doing right now? Good afternoon, Ryan. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador. What is our team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the new conference. Sorry, me equivoqué. Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to your workplace? What is the first thing you do? I usually arrive at 6:30 a.m. and the first thing I do is to check my email. And you? Well, I arrive at 7 or 7:30. It depends on traffic. My first activity is to pick up the letters. Okay, let's listen to volunteers to role play the conversation. Juan Cristobal and Marilyn, thank you. Beginning. Okay. Good afternoon, Raul. What are you doing right now? Good afternoon, Ryan. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador? What is our team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to your workplace? What's the first thing you do? I usually arrive at 6:30 a.m. And the first thing I do is check my email and you? Well, I arrive at 7 or 7:30. It depends on traffic. My first activity is to pick up the letters. Okay. Excellent job. Nothing to say about pronunciation. You did it great. Lo hicieron excelente. So, ahí, lento pero seguro, es importante, ahí van a ir a su ritmo y entre más practiquen, pues van a ir agarrando fluidez. Excelente trabajo, gracias por participar. Veamos dos más. No hay más.
Oh, I see two raised hand here. I have Gisela and Marilyn. I see a César levantar la mano. Okay, pero we can do Gisela. Rapidito, o sea. Es que César creo que está con problemas ahorita. Creo que está como que hay un derrumbe o algo así. Entonces sí, tal vez no sé si está por ahí. Si no, pues vamos a ver alguien más que practique con Gisela. Mario, thank you so much. Comienzo yo, don Mario. ¿Perdón? Comienzo yo o usted. Así que usted. Bye. Good afternoon, Raúl. What are you doing right now? Good afternoon, Ryan. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador? What is our team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to your workplace? What's the first thing you do? I usually arrive at 6:30 a.m. and the first thing I do is to check my email. And you? Well, I arrive at 7 or 7:30. It depends on traffic. My first activity is to pick up the letter. Excellent. Excellent job with pronunciation. You did it great. Lo hicieron excelente. Vi que iban respetando las puntuaciones, haciendo esas pequeñas pausas. Y por ahí fue pues, bien, bien con entonación también. Ahí vamos. Excelente. Any other two? Or we move on? ¿Tenemos otro dos? ¿No? Okay, so we will go ahead and see. We have two questions. First one, who gets earlier at the workplace? Number two, what is the topic Raúl and his team are discussing in the conference? Vamos a tomar unos minutitos para responder esas dos preguntas y luego vamos a chequear. Finished?
number one. Okay, what is the answer to number one? Raul arrives early. Yes, Raul arrives earlier. Yes, good. Yes. And what about number two? What do you think? What is the topic Raul and his team are discussing in the conference? El nuevo equipo del San Salvador. De San Salvador, of course. Yes, the conference is with the new theme. The new theme. The new theme in San Salvador. Uh-huh, with the new theme. La conferencia es con el nuevo equipo. Pero ¿cuál es el tema? What is the topic? What is the topic? Oh. It doesn't say. Mm-hmm. Topic es tema. El tema. Uh-huh. It doesn't say. It is not specified in the conversation. No está especificado. So, no pregunta, sí, no. Pregunta cascarita. So, sí, porque solo dice que está planeando nada más la conferencia. Con el equipo. No hay nada que le diga. Ajá, about producto o para anunciar nuevos requerimientos o asignaciones, no hay nada de eso. Correct. It doesn't say about what is going to be the conference. No dice acerca de qué será. So yes. Now, just to make a recap, solo para hacer como una recapitulación de los temas, les agregué algún poco más de contenido. Y se las mandé nuevamente al grupo. Cada vez que le modifico algo, se las mando nuevamente. Ayer decíamos, en la conversación están los dos tiempos. Por ejemplo, acá le pregunta, ¿qué estás haciendo ahora mismo? What are you doing right now? Y él comienza, well, I am planning a video conference. Eso es lo que estoy haciendo ahorita. Estoy planeando una videoconferencia. What is our team doing right now? They are getting ready for the conference in the meeting room. Es lo que está sucediendo en el momento. Y luego le empieza a preguntar sobre cosas de rutina. What time do you usually get to your workplace? ¿A qué hora llegas usualmente? Ya eso es de rutina. Y si se fijan, no hay ing ahí. Es simple. Presente simple. Y entonces aquí tenemos como una breve recapitulación con ejemplos de cuando usamos el presente simple y cuando vamos a usar el presente continuo. Aquí nos dice present simple tense. For facts or things that are always true or generally true. El presente simple lo utilizamos para hablar de factores, que hechos que generalmente son reales o verdaderos. Por ejemplo, tenemos uno. Whales live in the ocean. Esa es una realidad, ¿no? Es un factor, es algo, un hecho, que las ballenas viven en el océano. A dog has four legs. It rains a lot in winter. Water boils at 100 degrees Celsius. Okay. Esos son hechos que como que un perro tiene cuatro patas, llueve bastante en invierno y que el agua hierve a 100 grados Celsius. También se utiliza el presente simple para regular habits or repeated actions, para hábitos regulares o algo repetitivo en nuestra vida, vea. Como cepillarnos los dientes, leer en la noche, ir al gimnasio, caminar, ir al trabajo, hacer algo de oficio, cocinar. Son cosas de rutina. Y aquí tenemos algunos ejemplos. I brush my teeth 3 times a day. I read in bed every night.
She goes to the gym after work. He walks to school every day. Okay. It says common time expressions we use with the simple present. Esas son, por ejemplo, always, often, generally, sometimes, never, every day, every week, every year, once a day, twice a week, three times a month, in the morning, in the afternoon, at night. Estas son expresiones de tiempo que también ya las vimos que se usan generalmente con el presente simple, como los adverbios de frecuencia, ¿verdad? Como decir always, often, every day, etc. Y luego nos movemos acá arriba al presente continuo. ¿Para qué nos sirve? Number one, for an action happening right now at the moment of speaking. Para algo que está sucediendo en este momento. Okay? Una acción en progreso en el momento en que estamos hablando. I am teaching an English lesson. You are watching a video. Steve is washing his hair. She is taking her dog for a walk. Esos son como ejemplos de acciones en progreso. ¿Qué sucede alrededor de nosotros? We are having a video conference. Tenemos la clase de videoconferencia. We are listening. We are paying attention. We are taking notes. Okay, eso es lo que estamos haciendo ahorita. Son acciones que están sucediendo en el momento que estamos hablando. Y para eso es el presente continuo. También, in a number two, to talk about something that is happening around the time of speaking, but not necessarily at that exact moment. Okay. Un poquito confuso, que eso es para hablar de tiempo, de cosas que están sucediendo alrededor del tiempo de que estamos hablando, pero no precisamente en este momento. Por ejemplo, decir, I am reading a great book. No lo tengo ahorita en mis manos el libro, no lo estoy leyendo en este momento, sino que alrededor del tiempo, en estos días, eso es lo que estoy haciendo, ¿ok? No necesariamente lo tenemos en el momento, sino que estoy refiriendo a este momento de mi vida. Estoy leyendo un libro. Entonces, para esas situaciones también se utiliza el presente continuo, además que ya lo vimos también para expresar planes, acciones o actividades que están agendadas para un futuro cercano. Common time expressions used with this present continuous. Algunas expresiones comunes con este tiempo, es decir, now, right now, at the moment, still. Y de ahí pues tenemos algunas explicaciones adicionales con algunos ejemplos. Por ejemplo, decir, I live in England. Eso es presente simple. Okay. Puede ser que esté planeando vivir en Inglaterra por un largo tiempo, cambiarse pronto, que sea permanente, pero yes, para estas cosas se puede decir I live in England. Eso es en el presente. Puedo decir I am living in London at the moment. También podría usarlo porque es cuando sea una situación temporal. Entonces, esa es la diferencia con ese ejemplo. Si es un estado permanente, que tal vez en este momento no estoy pensando en moverme, tal vez lo haga a futuro, pero esa es mi realidad ahora. Yo digo, I live in England, ahí vivo. ¿Okay? Planeo vivir ahí por mucho tiempo, no planeo moverme pronto. Entonces, cuando es algo más o menos permanente, se usa presente simple. Pero si es algo momentáneo, puedo utilizar el presente continuo. I am living in London at the moment. Okay? Especificando at the moment. Eso es temporal. Puede luego me cambio. No sé cuándo, pero sí. Eso da a entender que es temporal. ¿Preguntas hasta acá? ¿Listo?
Luego tenemos el ejemplo que dice, it rains a lot in winter. Ese es un hecho, que siempre llueve mucho en invierno. Entonces, ahí presente simple. Si está sucediendo ahorita y me quiero referir a este preciso momento, entonces sería continuo. It is raining right now. Y esa pues es con la diferencia de los tiempos. And it says, how to use simple present versus present continuous. Ahí vamos a practicar un poco. Este ejercicio lo tienen en la página 32 en caso que tengan impreso el material. Es, we use simple present for general information or routine activities. Ese es con lo del presente simple, lo acabamos de ver. Para o información en general o actividades de rutina. Por ejemplo, I check my email every morning. He writes reports about meeting. She audits inventories. They arrange meetings. We use present continuous for ongoing activities at the time of speaking. Cuando son en el momento, en progreso, al momento que estamos hablando, presente continuo. Por ejemplo, I am planning a video conference. They are getting the documents ready. She is editing the information and the secretary is making a phone call. Recuérdense que para el presente simple, pues hay nada más se utiliza el verbo tal cual. Y si es tercera persona singular en oración afirmativa, le agregamos S a la mayoría de los verbos. Si es present continuous, recuerden que va primero el verbo to be, am, is, are, y después el verbo principal con ing. Tenemos el primer ejemplo hecho. Thomas print out the contract. Imprimir no es una acción de rutina o un estado permanente, ¿verdad? Entonces, el imprimir es algo tal vez continuo. Entonces, por eso dice, is printing. Is printing. Le agregamos el verbo to be, que en este caso para Tomás sería is. Luego, ing al verbo printing. Y ahí le pondríamos poner la otra parte del verbo out. Thomas is printing out the contract. Les voy a dejar que analicen las demás y escriban lo que está en paréntesis, ya sea presente simple o presente continuo, depende de lo que analicen ahí con las oraciones. Les voy a dar tiempo para que lo hagan y luego revisamos.
Have you finished? Yes, teacher. Okay, so let's see, volunteer for number two. Cheryl? Cheryl is. Is meeting. Is meeting, uh-huh. Is meeting. Yes, that's correct. And that one should be present continuous. Number three. He taking care. What do you think? He and the verb is take care, and take. This is of everything. Take care es como cuidar de. No es el take, el que hay que modificar. Sí, es el care. No. Si fuera que tenemos que usar presente continuo, sí sería take. Uh-huh. What do you think? He take care of everything. Si era el take, que había que cambiar a taking. Sí. Si es presente continuo, sí. El verbo que se altera es el primero, cuando es de dos palabras. En este caso sería el take. Sería taking care. Taking care of everything. Mm. ¿Será que presente continuo? Pero le falta algo. Ah, okay. He is taking care of everything. Uh-huh. He is taking care of everything. En el caso que digamos que en el momento esta persona, él está cuidando de todo. Pero si es, también puede ser que sea en general, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en la casa, si fuera la esposa, ¿verdad? Casi siempre la esposa es la que tiene el cuidado o está al cuidado de todo. De que no falte jabón para el baño, que no falte el almuerzo, la comidita. Entonces, si es algo así, si ese sería el contexto de la plática, sería, si fuera algo que digamos él es el que cuida de todo, él es el que está pendiente de todo, sería algo como habitual, una situación permanente, ahí sí tendría que ser presente simple y decir, he takes, ok, cuando es presente continuo, sí usamos el am, is, are. Okay. Para algo en el momento, ¿verdad? Si en el momento sí. Es que él está cuidando de todo o encargándose de todo, sí sería, he is taking care of everything. ¿Verdad? Eso sí es en el momento. No, una situación, como decir, momentánea. No sé si me explico. Digamos que en el momento, vaya, falta su jefe. No llegó su jefe, no llegó el jefe de Juan. Entonces deja a Juan al cuidado de todo, pero solo es por el momento que no ha llegado el jefe. En este momento actualmente Juan está al cuidado de todo. Entonces ahí sí sería presente continuo y decir Juan is taking care of everything. ¿Ya? Pero si es algo de toda la vida, que Juan está a cargo de todo, entonces ahí usamos el presente simple y solo decir, he takes care of everything. ¿Ok? Lo que les quiero decir que ahí pueden usar, dependiendo de la situación. Ambas. Sí, dependiendo de la situación pueden ser ambas. Uh-huh. Ok. Excelente. Ahora, number four. ¿Qué creen en el 4?
¿Qué creen que sea en el 4? Simple present or present continuous? Present continuous. Simple present. Can be both. En esta también puede ser ambos. Porque si puede ser que yo siempre pongo atención, es de siempre, siempre en mí, es normal. No es cierto, no siempre pongo atención. Entonces, si es normal en mí, yo digo, I pay attention to the instructions. Yo pongo atención. I pay. Ajá, pero si de repente es no, hoy sí estoy poniendo atención porque me interesa. I am paying attention to the instructions. Ajá. De las dos formas funciona ahí igual. Sí, igual. Dependerá del contexto, ¿verdad? O de lo que queremos dejar, el mensaje que queramos transmitir. Por ejemplo, yo quiero transmitir que es normal en mí, que algo yo siempre hago es de toda la vida. Es mi rutina, mi forma de ser es normal. Entonces digo, I pay attention to the instructions. Pero si es algo que nada más ahorita, temporalmente, yo estoy poniendo atención, entonces ahí digo, I am paying attention to instructions. Ajá. Exacto. Depende de cómo quiero transmitir el mensaje. Puedo usar presente simple o presente continuo. Number 5. What do you think in number 5? She is preparing. Ajá, she is preparing the briefing. Is present continuous. And number 6? They sending. Algo falta. They are. Mm-hmm. They are sending. They are sending the product to the warehouse. Mm-hmm. Okay, so that's nice that you are identifying, so están identificando qué tiempo utilizar. Acuérdense siempre el present continuous siempre va acompañado de am, is, are, más el verbo principal con ing. Y decimos verbo principal porque en este caso el ser o estar solo está como auxiliar. El principal es la acción que estamos desarrollando, ¿verdad? Brenda, vi que levantó la manita. Sí, ¿cómo se pronuncia la 5? Prepare. Briefing. Briefing. Ajá. She is preparing the briefing. Son las instrucciones. Ajá. Perfect. Briefing. Perfect. Any other question? No, gracias. Okay, vamos a chequear asistencia. Pues está la mayoría. Lastimosamente, pues hay situaciones difíciles. Pero pues ahí estamos. Qué triste que no deja de llover. Martes 16. Adriana Raquel. Adriana Raquel. Present. Thank you. Andrea Simei. Andrea Simei. Present, teacher. Thank you, Andrea. Blanca Azucena. Blanca Azucena. No está Blanca. Brenda Lisette. Present. Thank you. Briseida Lisette. Present, teacher. Thank you. César Ernesto.
Present, teacher. Thank you, Cesar. Elia Yanira. Present, teacher. Thank you, Elia. Fátima del Carmen. Present, teacher. Thank you. Francisco Javier. Present, teacher. Thank you. Isela Beatriz. Present, teacher. Thank you. Jocelyn Yahaira. Jose Roberto. Jose Roberto. Thank you, Jocelyn. Jose Roberto, si no está, ¿verdad? Bueno, continuamos entonces con Juan Cristóbal. Present, teacher. Thank you. Katy Alessandra. Present, teacher. Thank you. Kevin Ramiro. Kevin Ramiro. Marilyn Alejandra. Present. Thank you. Mario Ernesto. Present, teacher. Thank you. Mirna Janet. Present. Thank you. Odalis de María. Odalis de María. Present. Thank you. Oscar Armando. Present, teacher. Thank you. Emily. Present, teacher. Thank you so much. Okay, so we can continue with our topic for today's meeting, and we finish this exercise now. In this, it is an exercise where you're supposed to write in the boxes activities you usually do in a Monday morning. In this one, tenemos que escribir actividades que usualmente hacemos los lunes por la mañana. Si es algo que hacemos usualmente, ¿qué tiempo es? Present continuous. Presente. ¿Cuál de los dos? Algo que hace. Presente simple. 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 Presente. Yes. Presente simple para lo que hacemos usualmente, para rutina. Para rutina, para algo cotidiano, presente simple. Entonces, ahí vamos a escribir qué es lo que usualmente hacemos los lunes por la mañana. So you can say, I get up early on Monday morning, or I get up at 6 a.m. on Monday morning. I arrive to work at 8:40. I have a break at or I usually have a break. Ahí pueden incluso utilizar los adverbios de frecuencia que estuvimos viendo hace poco. I usually have a break at 11 on Monday morning, etc. I think it's not going to take too much time. Creo que no tomaría mucho tiempo. Hacer un par de oraciones y luego compartimos.
finish, who would like to share? Yes. Okay. Will someone like to share? I usually get up at 5 a.m. every day. Uh-huh. Anything else? I am usually leave for my work at 6 a.m. every morning. Excellent. Okay. Anybody else? Does anybody else would like to share? Teacher, yo lo he hecho así. First, I get up at 5 o'clock. Later, I brush my beans. I always prepare my lunch. I take a shower at 6 o'clock. I go to work at 7 o'clock. I always take the box. I take my breakfast at 8:30 a.m. Okay, excellent. You write the whole routine. Excellent. Escribió toda la rutina, ¿verdad? So you get up, you brush your teeth, etc., etc., etc. That's awesome. Nice job. Anybody else? Two excellent participations. Thank you so much. Okay, then we have a conversation here. And yes, so we will continue discussing about and practicing the present continuous in this one. And then we're going to exercise a little bit more on this. As you may know, this one doesn't include audio, so you will have to repeat after me. Let's do it. Intonation is important. So let's see. Hello, Mary. What are some activities you are doing this week? Hi, Rose. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am signing some payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesday. And you? That's okay. I'm talking to colleagues and checking reports. And who is analyzing the advances in the company? Peter is. Is there any question? ¿Hay alguna pregunta? ¿Quieren que practiquemos de nuevo? Sí. Okay, so let's go ahead again. Hello, Mary. What are some activities you are doing this week? Hi, Rose. Well, there are many things I am doing this week. For example,
I'm signing some payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesday. And you? That's okay. I am talking to colleagues and checking reports. And who is analyzing the advances in the company? Peter is. Okay, let's go and practice in breakout rooms. Let me create them. Les voy a dejar de 4 a 5. Sé que algunos están teniendo problemas por lluvia, por derrumbes. Y si no pueden unirse a los breakout rooms, that's okay, no worries. Por eso los estoy dejando un poquito grandes por si alguien no puede unirse. Eso, teacher, no podemos compartir pantalla. Creo que yes, no. ahorita se la puede compartir. Ok, ahorita les habilito. Gracias, teacher. Ahí está. Aquí está ya, compañeros. Sí, así que voy a... Emily. Hello. Aquí está ya. Ok. Ok. Si gusta, empieza Oscar con Janet. Oscar con Janet. Vale, conmigo. Exacto. Chévere. Bueno, empiezo yo, Oscar. De acuerdo, está bien. Hello, Mary. What are some activities you are doing this week? Hi, Rose. Well, there are many things I'm doing this week. For example, I am sending some payroll on Tuesday and sending email on Wednesday. And you? That's okay. I am talking to Collins and checking report. That's okay. I am talking to the college and checking the report. Who is analyzing the advances in the company? Peter is. Hoy si gusta revés, yo cambio. Yo empiezo y luego usted y luego las otras. Hello, okay. Mary. What are some activities you are doing this week? Hi, Rose. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am seeing some payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesday. And you? That's I am talking to college and checking report. Oh, who is announcing the advance in the company? Peter is. Ahora, no sé. Ahora otro dos estén conectados. Mario y
Alexandra, Marilyn, no sé. Marilyn. No sé. ¿Quiere la? No sé, ahí vea usted, Alexandra, si empieza usted. Ah, vaya. Hello, Mary. What are some activities you are doing this week? Hi, Rose. Well, there are many things I am doing this week. For example, I'm thinking some payrolls on Thursday and sending emails on Wednesday. And you? That's okay. I am talking to collage and shaking reports. And who is analyzing the advance in the company? Peter is. Good. Solo hay que acostar un poquito. Colleagues. Hey. Colleagues. Colleagues. Excelente. Y analyzing. Analyzing, okay. Okay, no sé si vamos a cambiar los roles. Sí. Okay. Hello, Mary. What are some activities you are doing this week? Hi, Rose. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am seeing some payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesday. And you? Wednesday. That's okay. I am talking to college and checking report. And who is analyzing the advance in the company? Peter is. Advance. ¿Y yo? ¿Quién me ayuda? Si quiere le ayudo yo. Okay, empiece. Bye. Hello, Mary. What are you some activities you are doing this week? Hi, Rose. Well, there are many things I am doing this week. For example, tiene la ventanita ahí. Ahí ya no veo. For example, I am signing some payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesday. And you? That's okay. I am talking to colleague. ¿Cómo dijo que se decía esa col? Colleague. That's ajá, a, como that, con colleagues. Colleagues. I am talking to colleagues and checking reports. Who is analyzing the advances in the company? Peter is. Okay. Voy al revés. Hoy empiezo yo. Hello, Mari. What are some activities you are doing this week? Hi, Rose. Well, there are many things I am doing this week. For example, I'm seeing some payrolls on Thursday and sending emails on Wednesday. And you? That's okay. I am talking to colleagues and checking reports. And who is analyzing the advance in the company? Peter is. Okay, ya tenemos que regresar, creo yo. Sí, ya no están sacando. Okay, bueno, con gusto. Bye. Bye. Okay, see everybody's back again. So let's answer these questions
about this conversation that we already practiced. Number one is, what are some activities Mary is doing this week? Signing some payroll and sending email. Excellent. She is, excellent. She is signing some payrolls and sending emails. And sending email. And then this one, it says, are you doing some of these activities described above? Which ones? Esto se contesta siempre usando, esta es una yes, no question. And con el present continuous y se contestan siempre usando el verbo to be. Por ejemplo, are you doing some of the activities described above? Yo diría no. No, I am not. Okay, so se contestan similar a como cuando vimos el verb be en el módulo 1. Y ya vamos a... ya vamos a llegar a esta parte donde vamos a ver cómo las preguntas. Ahorita solo hemos estado haciendo oraciones afirmativas. Ya vamos a llegar a las negativas y a las preguntas y a cómo responder. Let's see. Fill in the blanks with the events you have at your workplace. So, eso es que, como qué eventos tenemos que hacer en el trabajo. Esto ya hicimos un ejercicio similar. Así que vamos a movernos al siguiente. There is a reading. Esta es una lectura y es importante practicar lectura comprensiva. So it says, read this article about activities to keep employees happy. Discuss this if the sentences below are true or false and correct the false one. So we have number one. Organize yoga classes. If you work in an office and your employees are sitting at computers every day, don't underestimate the impact of yoga could have on their attitude and outlook. Yoga can help alleviate the stress, calm the mind, release tension, improve brain function and lift mood. What boss wouldn't want those outcomes? Number two, celebrate birthdays. You don't just have to rely on business games or boost morale. Simply acknowledging a special occasion can have a big impact. It shows your team that you care about them as people, not just as employees. Get everyone to sign a card, have a cake once a month, or simply buy them a round of coffees each time someone in your team has a birthday. Paintball. Give your employees an opportunity to let off some steam by organizing a day of paintball. Simply getting out of the office can work wonders for staff morale. Watch out through as the boss, you're going to be a prime target. Guess who? Ask everyone to bring a childhood photo of themselves and put them all on a board, and then get everyone to put their best guesses forward on each one. It's a bit of easy, lighthearted fun that will definitely help lift the spirits while offering plenty of humor along the way. Now, based on this reading, we have five sentences here that we are going to decide if they are true or false based on what we have just read. Number one, yoga yoga has an important effect on employees. That's true. It's true.
Yoga releases tension, but it doesn't calm the mind. True. I think we have to read again. Reading. Based on the reading, yoga don't calm the mind. No, false. Ok, les voy a dar tiempo para que pues vean si son true or false. Ya tenemos okay. La primera. So, vamos a hacerlo rapidito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bastiola. Me vino a buscar. Cristóbal, tienes el micrófono encendido. Ay, sí, perdón. Okay, let's see. Yoga has an important effect on employees. It was true. Number two, yoga releases tension, but it doesn't calm the mind. Alivia la tensión, pero no calma la mente. Ajá. Pero ahí dice que... Alivia la tensión y calma la... Pero no calma la mente. Ajá, entonces esa oración es verdadera o falsa? True or false? False. False. Ajá. False. That's false. Now, number three, based on the reading, spatial locations are not important. Spatial occasions are not important. False. Yes, important. False. They are important, yes. So workers can play paintball inside the office. False. 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 Mm-hmm. It's false. Now, childhood photos can offend employees. So number five, childhood photos can offend employees. Is that true or false? Tiene ambas. Uh-huh. Tiene really? Ambas. Algunos sí, algunos no. O sea, true or false. Algunos sí les ofende, otros no. Yeah, could be because it says it is offering plenty of humor along the way. Entonces, tal vez alguien pueda que no le gusta que se rían mucho, ¿verdad? O no espera sí. Que se rían de su foto de bebé. Exactly. Yeah, so yeah, it could be. It could be.
Let's see. The present continuous, and this is what I was telling you, vamos a ir poco a poco. Ya vimos la primera estructura, que son las oraciones afirmativas. Decimos que va el sujeto, más am, is, are, luego el verbo principal con ing, y luego un complement. Like, for example, this one, he is playing, y podemos agregar complemento. He is playing with his dog in the yard. He is playing soccer, etc. Now, para hacer una negativa es súper fácil, solo se agrega not después de is o are. Ahí tienen la misma oración, solo que negativa, he isn't, ahí está contractado, is not. He isn't playing. Ahora, para hacer una yes, no question, el verbo be va a ir primero. Primero vamos a poner am, is, are. Luego el sujeto. Luego el verbo principal con ing. Luego, pues, puede que haya complemento. Y al final, el signo de pregunta. Is he playing? ¿Está él jugando? So, the answer can be yes he is or no he isn't. Esas, pues ahí tienen la fórmula de las estructuras, oraciones afirmativas, negativas y pregunta. Esto es, ya lo tienen en el material. Y aquí está pues estructurado, ¿verdad? Tienen como lo que les decía, oraciones afirmativas, va sujeto, am, is o are, dependiendo del mismo sujeto, luego el verbo principal with ing, y luego puede haber un complemento. For example, say, I am cooking dinner, for example. I am not cooking. Para hacer la negativa, solo es not después del verb be. Questions, como vimos anteriormente, primero am, is, or, luego el sujeto, luego el verbo con ing, y en algunos casos puede haber complemento. Para respuesta corta, la yes no question se llaman así porque la respuesta puede ser yes o no. Entonces luego vamos a ver las otras tipos de preguntas, las que tenemos que dar información. En este caso, si me preguntan, are you cooking? Are you cooking? Yo podría decir, sí, sí estoy cocinando, y yes, I am. Y si no, la respuesta sería, no, I am not. Entonces, is he cooking? Is he cooking? You could say, yes, he is, or no, he is not. O no, he isn't, si fuera contractado. Para practicar esto, recuerden, pueden ir consultando los cartelitos de las estructuras para completar este ejercicio. So it says, fill in the blanks below to complete the sentence. Use the words in the boxes. So, esto es lo que vamos a utilizar. So it says, we watch TV. Por lo que estoy viendo, esta es una oración afirmativa, entonces la voy a formar usando lo que está en las paréntesis. We are watching TV. Ahora, en el A, en el 2A, porque tiene 2A y 2B, tengo ahí entre el paréntesis, veo que hay un question mark. Significa que voy a formar una pregunta. Ok. ¿Qué va primero al formar una pregunta? Dijimos. ¿Vemos? El verbo to be. El verbo to be. Y dice your classmate. Your es un possessive. Your classmate. Acuérdense que aquí el sujeto es completo esto. Your classmate.
ahí es claramente una tercera persona singular, ya sea él o ella, me está diciendo tu compañero de clase o tu compañera de clase, your classmate. Entonces es un singular tercera persona. Entonces, ¿qué verbo to be voy a ocupar? Am, is, or are. Are your classmates. Acuérdense que esto no es pronombre, este es un posesivo. El sujeto es your classmate, tu compañero de clase o tu compañera de clase. Are you classmate student? No. No. No, alguien lo dijo. El sujeto es tu compañero de clase. You classmate. Ajá, tu compañero de clase. You are. That's your classmate. Sorry. No. Vamos a usar el verbo to be, am, is, o are. Es un ahí él. ¿Ah? Es am, una, is, o are. Es una tercera persona singular. Uh-huh. Is. Ajá, es una tercera persona singular. Is. Y ahora esa persona singular, your classmate studying. Ajá. Is your classmate studying? Study. Y me falta, ahí estaba en la respuesta también está el sujeto. Yes, he is. Ajá. Yes, he is. He is. Ajá, entonces sabes también lo que hay abajo nos dice más o menos. Aquí me estaba diciendo, el sujeto es he, tu compañero de clase. Entonces, is your classmate studying? Y ahí pues pueden irlo escribiendo. Y esto para que sea un poco más fácil, lo vamos a hacer en grupo. Voy a hacer los breakout rooms para que vayan formando lo que falta. Acuérdense, algunas son preguntas y abajo está la respuesta. Eso también nos puede ayudar. Sería por la tercera, ¿verdad? Sería que Steven, que es el sujeto. Perdón, ahí le pueden dar habilitar edición para que lo vayan escribiendo si quieren que les quede ya. Ahí clic y luego pues. Ajá. Ahí para que vayan escribiendo. Steven. Make, no, Steven is make dinner. Más o menos, faltó algo. Steven is? Is making. Ajá. Dinner. Ajá, Steven is making dinner. Making dinner, ajá.
Okay. Quedaría Steven is making dinner. Making dinner, sí. Okay. Pero ese está viendo para poder editarlo. Para poderlo contestando en una sola vez. Pero todo eso. Avanzamos con literal B, ¿verdad? O A, ¿verdad? En la 4. Hola. Yes. Esa es una pregunta, ¿verdad? Sí, una pregunta. Yes. Esa van a poner primero why y luego la estructura de la pregunta, ¿verdad? Que sería el verb be y todo lo que vimos. Solo que no encontraba el formato para poderlo editar. Teacher, entonces quedaría why are you loud? Sí, solo le agrega el ing después de la h. Why are you laughing? No. Ah, ok. Gracias, teacher. Solo dele doble clic sobre la línea que quiere editar. Thank you. Thank you. La primera quedaba como compañero. Is your classmate study? La segunda ahí. Ah, okay. Is your classmate study?
Is. Sí, is. Is your classmate study. Estudie, ¿verdad? Sí. Yeah. Yes, he is. Yes, he is. Finish. Mm-hmm. Yes. Stephen is Martin Timner. Steven is marking dinner. Making. Quítale la E, quítale la E. A-I-N-G. I-N-G. Hola. I-N-G. A-N-G. I-N-G. N-N-N. Así. Thank you. Sí. No tenía los audífonos. Aquí va a quedar como why are you loud? Why? La uni, creo que dijo con el ING al final nada más. Hola. Va a quedar why are you learning? Yes. Sí, así. ING. Ahí sería en la 4 le falta ING en loading. Ahí es. ING. Sí. Yes. N. ING. No, primero la I. I. No, pero con la H, ¿verdad? H, ajá. La G. Ahí. No sé. I am reading. I-N-G. No, ah, bueno. Y le falta la I-N-G. En read. Ya lo voy a arreglar. Ahí. ING. Sí. Reading. Sí. Okay. I said book. Funny book. My children like a day. Like in... Children are playing. Prácticamente casi queda igual, solo se le agregan, ¿verdad? Los playing, ¿verdad? Playing. Children are playing. Ajá, sería el playing. Se agrega el are y playing. Children are. Yes. Are después de children. ¿Acá? Sí. Porque es el. Are children playing or playing? Yes.
Yes, así. Riley, lo que es it is raining. It is raining now. It is raining. Uh-huh. Yes. It's raining. No. They are la de abajo sería. Eso sí queda. It is raining mountain. Sí. Sí. Pensé que lo estaba colocando mal. They are. Bueno. They are eating lunch. Creo que es are they eating. Me pregunta. Uh-huh. Sí, sí, are they is. Primero va el. Sí, sí. Are they. No, they are they aren't. No, they aren't. Abajo. Ah, no, pero termina la de arriba. No, ellos. Pero ahí tiene que ser are they, ¿verdad? Primero el. Are they eating lunch? Primero el are antes del they. No, borre they. Are they? They. Eating. They. Eating. Solo le agrega el a i n g. At. I n g. Lunch. No, pero el signo de interrogación al final de lunch. Ahí borrarlo.
Ajá. Y abajo por qué. No, they not. No, they aren't. No, they aren't. Aren't. N, T. They are. T. Ahí. Beard is singing. Beard is singing. Are you sure? Beard is. Okay, después yes? Singing. Falta la G al final. Y le falta el verbo to be antes de singing. Falta am, is, or, yes. ¿Qué diría? Excellent. Beard is a I am doing my homework. I am doing no, I'll do Bungala ING. My homework. I don't reward. I am doing my homework. My homework. He is not sleeping. He is not sleeping. Yes. My friend. My friend and I. Are talking. Y yo hablamos, es talking, ¿verdad? Yes. My friend and I. Are. Talking. Sí. Es que la John is not swimming. A ver. Yes, así. Thank you.
This meeting is being recorded. Okay, let's see what you have. Okay, does somebody would like to share what you did? ¿Alguien quisiera compartir lo que hizo? Your answers to the exercises? Yes, teacher. Okay, you can share your answers so we can check together. Solo que no lo tiene que proyectar, creo que Emily, porque ellos lo iban digitando. Emily, ¿o quién lo tiene entonces? Si lo tienen a la mano, creo que Emily era. Con las que iba. Okay, era all right. Yes, there it is. Okay, y podemos ir chequeando los demás. Bueno, la dos ya la habíamos hecho, ¿verdad? Is your classmate studying? Ahí hay que agregarle el ing. Is your classmate studying? Yes, he is. Now, let's see the number three. Steven is making dinner. Is that correct? Yes, it's correct. Number four. Why are you laughing? I am reading a funny book. That is correct. Number five, the children are playing a game. That is completely correct. Okay, good job. Number six, it is raining now. Perfect. Number seven, are they eating lunch? No, they aren't. Solo faltó ahí el apóstrofe. In the aren't, between the N and T. El apóstrofe creo que sale con al 39. Ajá. Okay. Por ahí sale. Y si no, pues creo que, bueno, en mi caso está a la par de la tecla del asterisco. But yes, it's okay. Now, birds are singing. That is correct. Y ahí a veces como que dicen, pero pájaro es animal. Sí, pero está en plural. Birds. Por eso es are. Birds are singing. That is completely correct. Now, I am doing my homework. Excellent. He is not sleeping. Correct. My friend and I are talking. Excellent. My friend and I means plural. Good. John is not swimming at the beach. ¿Ahí qué pasó con swimming? Le falta una M. Exacto. And that is excellent. De ahí todo excelente. Todos tenían las mismas respuestas. I hope you do. Espero que sí. ¿Qué tal les pareció el ejercicio? Questions about interesting. Okay, excellent. Thank you so much for letting me know that. Any other comments? Por ahí van, ¿verdad? Ya lo van agarrando. That's pretty easy, it's just practice. Y para eso, bueno, con ejercicio, la práctica. Vamos a chequear asistencia nuevamente antes de continuar con el tema. Let's see, Adriana Raquel.
Present. Thank you. Andrea Simei. Present. Thank you, Andrea. Blanca Azucena. Blanca Azucena. Brenda Lisset. Present. Briseida Lisset. Present, teacher. Okay. César Ernesto. Elia Yanira. Present. Fátima del Carmen. Fátima del Carmen. Para el micro. Ok. Francisco Javier. Hello. Hello. Isela Beatriz. Present, teacher. Thank you. Jocelyn Yajaira. José Roberto. Juan Cristóbal. Present, teacher. Thank you. Katy Alessandra. Kevin Ramiro. Marilyn Alejandra. Present. Thank you. Mario Ernesto. Present, teacher. Thank you. Mirna Yanet. Present, teacher. Thank you. Odalis de María. Present, teacher. Okay, thank you. Oscar Armando. Present, teacher. Thank you. Emily Fabiola. Present, teacher. Thank you so much. Okay, so let's continue with this. So let me share screen and check. Okay, Jocelyn, thank you so much. Ahí está presente en nuestros controles. Muy bien. Vamos a continuar. So next thing that you have there, lo siguiente que tienen ahí es un, vamos a compartir pantalla, y tienen, para seguir practicando esto, tenemos vocabulario que vamos a estar utilizando. Siempre vamos a practicar el presente simple, nos vamos a enfocar al presente simple para lo que está sucediendo en el momento. No como para futuro, ya vimos que siempre que lo utilicemos para futuro, es un futuro sí, cercano. Sí. Y con un time expression, ¿verdad? De cuándo es que va a suceder. Por ejemplo, decir, I am having a meeting tomorrow morning, right? And so on. Lo vamos a enfocar a esto, a lo que está sucediendo en el momento. Vamos a combinar con clima y con vocabulario de ropa. Para esto les voy a compartir el material donde tengo el audio para que practiquemos la pronunciación de este vocabulario, which is very important, y un recurso adicional para que ampliemos. Déjenme ajustarlo para que sea lo más grande que pueda. Okay, so we have this is divided into sections, and we have clothes for work and clothes for leisure. What is it? Clothes for work, I know the meaning is clear. And clothes for leisure. Leisure? Meaning leisure is like when you have free time. Free time, that's leisure. Okay, so leisure sería como para su tiempo libre, su tiempo de ocio. Entonces, ese tipo de ropa más o menos que se utiliza para el tiempo de ocio, de descanso o tiempo libre. Y tenemos en otra sección clothes for work, la que ocupamos regularmente para trabajar. Déjenme compartir sonido. Y voy a ir pausando para que ustedes repitan en casa. Lo vamos a hacer siempre con los micrófonos en mute.
Answer these. Page 22, Exercise 1, Word Power. Close. Part A. Listen and practice. Clothes for work. Tie. Shirt. Belt. Coat. Jacket. Pants. Suit. Shoes. Scarf. Blouse. Skirt. High heels. Raincoat. Dress. Clothes for leisure. Hat. Sweater. Gloves. Jeans. Boots. Cap. T-shirt. Shorts. Socks. Sneakers. Pajamas. Swimsuits. Okay, let's repeat one more time. Se los voy a poner una vez más, pero le voy a ir dando pausa porque sentí que iba un poco rápido el audio. So la idea es escuchar primero y luego repetir. Okay, vamos a poner una vez más. Unit 4. Whose jeans are these? Page 22, Exercise 1. Word Power. Close. Part A. Listen and practice. Clothes for work. Tie. Shirt. Belt. Coat. Jacket. Pants. Suit. Shoes. Scarf. Blouse. Skirt. High heels. Raincoat. Dress. Clothes for leisure. Hat. Sweater. Gloves. Jeans. Boots. Cap. T-shirt. Shorts. Socks. Sneakers. Pajamas. Swimsuits. Should you have any question? Preguntas acerca del vocabulario, alguna palabra que no esté muy claro? A difference meaning. It's okay. It's okay. Yes. Good. Now, something important is, les voy a mencionar, ya que pues no hay preguntas. A veces, bueno, sucede con frecuencia que la palabra esta, donde, bueno, aquí separamos jacket y aquí separamos y decimos pants, pero el conjunto completo se llama suit. Suit. Muy así bien. Así como la serie. Ajá. Suit. Suit.
Exacto. ¿Y que aquí pasa? La traducen la ley de los audaces, pero no tiene nada que ver. No, nada que ver, ¿verdad? Entonces sí. Suit. Y muy importante, acuérdense, se pronuncia suit. Porque pasa seguido que acá pues tenemos la referencia de la serie y no se nos olvida que es suit. Pero pues existe la palabra suit, que también se escribe así, ¿verdad? Suit. Pero si decimos suit así, es la habitación de un hotel. Una habitación se llama suit. Pero a pronunciar suit nos estamos refiriendo. Y tiene la misma letra. Sí. No lleva W, no. Ah, pero ese es de dulce. No, suite de habitación. No, la que lleva W es la de dulce, que es como la pastelería. Ajá. Suite. Esa es un poquito más larga. Ahí se las escribí en el chat. Eso es un suite de dulce. Suite. Ajá, suite de dulce. Ajá. Entonces, ¿y suite de habitación? Esa se escribe así, como está ahí. Ah, pero lleva la T, la E, perdón. Sí, lleva E. Lleva ajá, E. Lleva E. Pero sucede y a veces lo pronuncian así, pero están hablando de la ropa y lo pronuncian suit. Entonces eso es cuidado, ¿verdad? Aparte de que si hay una diferencia en escritura que lleva E al final, también la pronunciación hay que hacer suit cuando nos estemos refiriendo a la ropa. Uh-huh. Así es que bueno, con este vocabulario vamos a trabajar mañana, describir lo que llevamos puesto en el momento o lo que no llevamos puesto y también preguntar. Are you wearing a tie, for example? Are you wearing a tie? Are you wearing a tie? Ajá, ¿estás vistiendo una corbata? No, I am not. I am not wearing a tie, etc. Entonces, mañana vamos a seguir la práctica, nada más vamos a usar este vocabulario para salirnos un poco del tema de las actividades del trabajo y a reforzar lo que es el present continuous. And that would be it for today. Thank you so much for joining and see you tomorrow. See you tomorrow. See you, sleep well. Bye. Night. Bye. Bye. See you tomorrow.